Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Magallísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer tener la posibilidad y el honor de que nos acompañen una vez más. Hoy es viernes 5 de junio y tenemos a nuestra favorita, a la vidente de casa, a la que más queremos, a la que nos acompaña con tanto amor, con tanto cariño y sobre todo con tanta precisión. Maritere, quiero decirte que a lo largo de esta semana que nos dejamos de ver, la gente no ha dejado de mandar mensajes para ti. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto en estar aquí contigo y con todo el auditorio, toda la gente que nos sigue. Gracias por estar siempre con nosotros y por confiar en lo que nosotros vemos y les decimos. Maritere, fíjate que la gente nos está pidiendo a lo largo de la semana que nos hables un poco de ti, de que nos hables de dónde vienen tus fórmulas de evidencia, si naciste con esto, Aquí si lo contigo y fuiste con todo esto. conservando, porque yo sé que tú has estudiado muchísimo, me consta, pero tal vez platicado por ti sea un poco más claro. Bueno, yo nací con este don, que es un don verdaderamente, pero aparte de eso, yo estuve muy grave, estuve en coma durante unos meses cuando iban a nacer mis bebés, los cuales murieron. Y bueno, yo al despertar, pues me di cuenta que ya el embarazo no lo tenía, que ya no había seguido, pensé que había sido solamente una noche y pues no habían sido ya unos meses. Me di cuenta que podía ver lo que pensaban los médicos, como que. Está temblando tu teléfono, Maritere, o tu transmisor, no sé, pero se ve como movida la imagen. A lo mejor se está moviendo un poquito. Ok, Ahí está fijo. sí, ahí ya como que se tranquilizó, te escucho. Sí, me decías que Bueno, perdiste a tu entonces, bebé. pues este don se agudizó. Me di cuenta que podía ver más cosas, que podía como percibir situaciones que iban a pasar en el mundo. Para mí ha sido muy difícil poder transmitir todo esto que me dicen y que veo. No es fácil, no es fácil, es una gran responsabilidad de este don. Pero pues si Dios confió en mí, trato de hacerlo con todo mi amor y de la mejor manera posible para poder ayudar a la gente que se acerca a mí. ¿Cómo descubriste que tenías este don? Pues yo pensé que era algo normal, que todo el mundo podía ver lo mismo que yo veía, que podían percibir lo mismo y me fui dando cuenta que no, que la gente no veía las mismas cosas, que no percibía lo mismo y me daba cuenta de que lo que yo sentía y veía pasaba. O sea que sí sucedían las cosas, también veía seres, espíritus que me hablaban, que me pedían ayuda, que me pedían oraciones. Sobre todo en Semana Santa es cuando pues siento como una gran devoción por estar rezando. Y ahí es en donde me llegan visiones muy importantes para cada año que yo anoto en mis cuadernos secretos. Y también pues estando en estado de oración y meditación, también pues recibo estos mensajes para saber qué es lo que va a pasar y bueno, también algunas soluciones de qué es lo que tenemos que hacer por medio de la oración. No, no pueden poner el teléfono fijo, Maritere. Es mucho movimiento. Sí, está fijo. No entiendo por qué se mueve. Ni yo Bueno, tampoco. alrededor mío siempre pasan cosas porque está en una mesita. Ajá. La mesita nadie la está tocando, es una mesita fija. Yo tengo mis manos aquí y sí Ajá. lo veo que está vibrando, pero está en una superficie fija. No entiendo qué pueda hacer. Pues normalmente pues puede pasar cosas así. ¿A ti te suceden este tipo de cosas con frecuencia? Sí, todos los días me suceden avisos, me suceden mensajes, me aparecen cosas, plumitas de ángeles, diferentes manifestaciones. Ya comprendo. Oye, pues mira, vamos a empezar por platicar sobre un punto que la gente nos ha pedido muchísimo que te preguntemos. Hablemos Sí. sobre la reencarnación, Maritere. ¿Qué es la reencarnación? Bueno, la reencarnación es algo dispuesto por Dios, que Él es el que creó cada alma. Es una rueda giratoria, o sea, una rueda en donde la alma tiene que vivir muchas vidas para poder perfeccionarse, para poder aprender todo lo que tiene que aprender, tiene que pasar por todas las razas, por todos los elementos, tierra, agua, fuego y aire, para poder ser ese ángel o ese ser perfecto y ya no regresar al plano terrenal. Muchas veces cuando tenemos problemas muy grandes en la vida presente, en la vida que estamos viviendo, pues vemos que hay personas que son muy buenas, pero que están pasando por situaciones muy difíciles y decimos, ¿cómo es posible que a esta persona le esté pasando algo así?
y haciendo análisis de vidas pasadas que también podemos ver por medio de la fecha de nacimiento y la hora, nos damos cuenta que la situación que está viviendo viene de otro tiempo, de otra vida, y que está relacionado con las personas con las que le tocó nacer. Porque cada alma, en el momento de su concepción de bajar a la tierra, decide y ella misma elige el tipo de vida y con las personas que va a vivir esa vida. Entonces, pues no es ninguna casualidad todos los eventos y situaciones que le toca vivir a cada persona, ni tampoco es casualidad con quién te toca también convivir, también con las parejas, con la gente que tenemos cerca, la gente que trabaja con nosotros, la gente que queremos, la gente que nos odia, nuestros enemigos. Todo eso está planeado perfectamente, no hay errores. Entonces debemos estar conscientes de que todo lo que nos está sucediendo tenemos que trabajarlo cada día al máximo para poder lograr una excelente calificación en esta vida y que no nos toque regresar en otra vida a vivir la misma situación o peor con las mismas almas, porque no nos va a tocar pues en el mismo cuerpo o en la misma situación que sea un esposo, una hermana, unos padres, sino en diferentes situaciones hasta que aprendemos la lección. Realmente la vida es una escuela de aprendizaje, como una universidad que nosotros elegimos para poder superar todo eso que dejamos atrás, también los miedos, las adicciones, todo aquello que nos frena o que detiene nuestro proceso evolutivo como alma, es lo que tenemos pendiente en esa calificación. O sea que es muy, muy importante que hagamos todo con amor y en conciencia de saber que estamos, pues, porque nosotros mismos lo elegimos, trabajando todas esas y cada una de las situaciones que se nos presentan cada día. También es muy importante que te diga que cada mañana al despertar, antes de despertar, se presenta un ángel con la carga del karma que tenemos para ese día. O sea, él toca nuestra cabeza y ahí deposita lo que vamos a vivir durante ese día, que dejamos pendiente de todas nuestras vidas pasadas en un 5 de junio de todas nuestras vidas que hemos vivido. Entonces, hay días que son más fáciles, hay días que son más felices, días más difíciles. Por eso es importante al despertar hacer alguna oración de protección. Y es también muy importante seguir nuestra intuición, que es por donde se comunican nuestros ángeles. Y cabe la posibilidad, entonces, que si nosotros llevamos una vida lo más ordenada, lo más amorosa, lo más positiva posible, no dejemos pendientes y entonces ya no tenemos que volver en otra alma. Así es, pero también ahí cuentan mucho nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, aparte de las acciones, aparte de lo que hagamos. Porque si estamos haciendo las cosas como por sacrificio, pero no estamos perdonando, lo estamos haciendo de forma de mala manera, o sea, ahí no nos va a contar en puntos positivos. O sea, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y que nuestros pensamientos también sean positivos, nuestras acciones y con mucho amor. Porque en la vida solamente hay dos emociones muy fuertes, el amor y el miedo. El miedo es el que frena todo. Nos está preguntando la señora Dolores Hernández, que qué sucede con las armas de las personas que están falleciendo en este momento, víctimas del coronavirus. Bueno, todo es un plan perfecto, pues desde el inicio de la vida de cada persona son ciclos en donde hay almas como en las guerras que se tienen que ir todas juntas porque ya han cumplido su misión. Tal vez estas almas vivieron en vidas pasadas algo así también, pero ténganse por seguridad que se van a un mundo mejor, a un paraíso celestial, porque lo que les tocó vivir al final es algo muy grave, es una gran tragedia, pero también los estamos acompañando con cadenas de oración, muchas personas que estamos haciendo rosarios alrededor del mundo, todas esas oraciones se manifiestan en luz que les abre esos caminos para poder llegar a esos jardines celestiales. Maritere, ahora vamos a platicar un poquito sobre la farándula, que es algo que nos emociona mucho y que nos hace muy felices siempre. Y vamos a platicar sobre la reciente muerte, el martes pasado, de don Héctor Suárez, un gran actor que nació un 21 de octubre de 1938. Bueno, ahí te puedo decir que ha pasado muy poquito tiempo para poder comunicarnos con él, o sea, ni siquiera han pasado los 9 días.
Lo que sí puedo percibir es que él se fue satisfecho de lo que vivió. Creo que aprendió grandísimas lecciones a través de las adicciones que tuvo, pero también fue un gran ejemplo para mucha gente que lo necesitó. También él ayudó a mucha gente, a muchísima gente más de lo que podemos saber o imaginamos, porque él hizo muchas obras de caridad. Él dejó muchas lecciones de vida y también por medio de los personajes que él hizo a nivel pues cinematográfico, a nivel de sus programas, a todos los niveles, pues él dejó grandes ejemplos en donde la gente, por medio de esto, pues toma esos ejemplos y se aleja de los vicios. O sea, es de admirar cómo él pudo transformar y cambiar su vida y el gran amor con el que fue despedido por su hijo, por su nieto. O sea, eso es una gran huella en el corazón del alma de él. O sea, que él se va muy satisfecho de la vida que tuvo, creo que. Pues no soy quien para juzgarlo, pero creo que lleva una muy buena calificación como alma. Creo que sus jardines celestiales deben de estar muy bien definidos, muy bien alineados, con muchos pasillos que convergen en una fuente muy grande. Ya lo veremos más adelante cuando vaya pasando el tiempo, a ver si puede entrar a sus jardines. Pero es un alma que se fue muy satisfecha y que creo que vivió hasta un posgrado y hasta una maestría, porque la vida de él no fue nada fácil. Y dime una cosa, él era una persona sumamente espiritual, al grado de tener en su propia casa capillas y lugares de meditación y oración, o sea, muy entregado a la parte espiritual. Así es, por eso mismo te digo que él es un alma que creo que tiene una gran calificación, una gran luz, porque él dentro de su vida al principio y de su juventud en donde cayó en grandes adicciones, como lo ha pasado muchas, muchas personas, allá hay una gran lucha entre los ángeles de luz y los ángeles de oscuridad por llevarse esa alma del otro lado. El no poder salir de una adicción. Ahí él busca esa parte espiritual, esa parte de mucha luz que es la que cura las enfermedades del alma. Las enfermedades del alma son cicatrices que dañan mucho el alma, el corazón de cada uno, y gracias a esa oración, él tuvo la fortaleza para poder salir adelante de todo eso. ¿Él dejó alguna preocupación? ¿Le visualizas algún asunto que haya dejado pendiente, que le angustie, que le preocupe? Pues no solamente se ve como un proyecto de una serie en donde hablan de su vida, que deja un poquito inconclusa, es lo único que veo, pero creo que los productores sabrán hacer el mejor trabajo para poder terminar. Ok. Hay algo que él a lo mejor tal vez no lo puedes, tal vez no lo puedes ubicar todavía porque es demasiado reciente su fallecimiento, pero hay algo que tú le encuentres, que tú le veas, que te llame la atención. No, siento que él en esos últimos momentos percibió a sus familiares que ya habían fallecido, que lo vienen a buscar y veo como una gran luz a su alrededor por todo lo que él rezó y se fue en esa luz. Después de eso ya no puedo ver más porque es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo, por supuesto. Bueno, pero ya volveremos a localizarlo o a tratar de ubicarlo, ¿no? Así Seguramente. es. Oye, por otro lado, queríamos preguntarte respecto a Silvia Pinal. Silvia Pinal, que es del 12 de septiembre de 1931 y que ha estado delicada y reponiéndose y otra vez y reponiéndose, pero con mucho conflicto alrededor de la familia, muchas situaciones que la tienen preocupada y que han estado en el ojo del huracán. Siento un poco frágil su salud, sí siento que está un poco deteriorada. Ella debe de cuidarse sobre todo el mes de agosto, septiembre y octubre. Si pasa esos 3 meses, está del otro lado, pero sí veo que un poco baja su salud. También veo que los problemas, pues sí la están agotando demasiado dentro de lo que ella tiene una gran fortaleza. Su alma es una luz grande, pero la veo como luchando, como queriendo arreglar problemas de todo mundo, más los problemas personales. Entonces, siento que sí, todavía tiene una gran fuerza. Gracias, gracias a Dios que sí, que sí se encuentra estable, pero entonces hay que cuidarla muchísimo en agosto, septiembre y octubre. Sobre todo ella debe cuidarse de estar tranquila y desconectarse mucho de todo lo que está a su alrededor. Si ella quiere conservar su salud más fuerte, ella misma, como hacer a un lado todo, como que le resbale un poco los problemas. La acaban de operar, hará cuestión de un mes y medio de la cadera, porque se cayó en su casa.
y esto la puso un poquito complicada. Pero se ve bien, en relación a esa cirugía se ve bien. Lo que veo un poco que la deteriora más son los problemas emocionales. Por eso mismo debe desconectarse. Ya. Ahora, ¿qué te parece si platicamos de nuestro expresidente, Enrique Peña Nieto, que esta semana volvió a ser noticia? Enrique Peña Nieto, que nació un 20 de julio de 1966 y volvió a ser noticia porque aparentemente su juvenil novia lo cortó. Bueno, creo que por los momentos y situaciones que se están viviendo a nivel político, puede ser algo que esté como un acuerdo entre ellos. Yo no veo una separación tan definitiva y si es lo que se aparenta, creo que ellos vuelven a estar juntos dentro de poco tiempo. O sea, no es una cosa definitiva. Pues es que ya incluso hablaban de matrimonio, Maritere. No sé si tú lo veas por ahí. No veo el matrimonio tan pronto, pero sí creo que ellos vuelven a estar juntos. Ya. ¿Y Enrique está bien de salud? O sea, no tiene... Lo veo cuidándose mucho. Veo una salud que estuvo muy delicada hace un tiempo, pero en este momento lo veo mejor. Afortunadamente. Yo creo que las presiones y todo lo que él tenía a nivel político lo habían deteriorado mucho porque era una gran responsabilidad. Lo veo ahora un poco más relajado y un poco más fuerte en relación a su salud, se ve mejor. Vamos a seguir ahorita con las posibilidades, pero quisiera yo preguntarte, Maritere, me están preguntando muchísimo respecto a la situación que se está viviendo en México. La gente está preocupada porque pues no tenemos para cuándo ni cómo resolver los problemas y las presiones financieras y sociopolíticas que están sucediendo. Hay mucha incertidumbre y mucha desconfianza en las estrategias del gobierno de nuestro señor presidente, que bueno, de pronto todo el mundo resultó no muy gratamente sorprendido con las decisiones que está tomando. Bueno, hoy tuvimos un eclipse de luna muy importante. Este eclipse viene a traernos grandes cambios. Yo creo que a partir del 21 de diciembre de este año que entra el ciclo de Acuario, es en donde vamos a empezar a ver un poco más de libertades. En este momento veo una gran inseguridad, desestabilización. Veo de aquí a todo lo que es el mes de junio, pues muchas traiciones, muchas mentiras. Vamos a estar entre mentiras y verdades. La gente no va a saber realmente que si se le está diciendo la verdad, si nos están ocultando cosas. Todo esto lo está detonando el eclipse. Veo también un gran conflicto entre lo que la gente siente y lo que está viendo en noticias, en periódicos, en todo esto. Entonces, aquí el eclipse lo que nos dice es que hay que confiar mucho en nuestra intuición. Para que México verdaderamente salga de la crisis y de la situación política que estamos viviendo, no lo veo antes de mayo del próximo año 2021. Ahí sí veo un grandísimo cambio para todo México, en donde pues creo que va a haber un cambio de poder. Sí, o sea, te lo adelanto. Para mayo del 2021. ¡Qué barbaridad! Pues eso implica desestabilidad, pero pues también implica esperanza, ¿no? Hay una gran esperanza a partir del 21 de diciembre que entra el ciclo de Acuario, que va a durar 20 años y va a ser una época dorada, una época de grandes cambios, de transformaciones, de maravillas, de cosas muy buenas, de mucha intuición, de mucha creatividad. Nada va a ser como antes. Y todo esto, pues ahorita tiene que haber esta crisis y desestabilización para que se cree lo nuevo. Pero sí, México va a tener grandes problemas económicos, todo lo que es los primeros 4 o 5 meses del próximo año. Y bueno, como les digo, a partir de mayo del año que viene, un cambio maravilloso, muy fuerte, pero sí primero un proceso tipo revolución. Wow, pues tenemos que estar listos primero, Dios, para que las cosas funcionen lo mejor posible, porque pues ese tipo de asuntos siempre, siempre causan miedo, ¿no? Oye, Maritere. Estamos protegidos. Mira, hay que pensar siempre que no estamos abandonados, que tenemos a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de América y de México en especial. Estamos en cadena de oración todos pidiéndole a la Virgen por México, por todo el mundo, pero la Virgen nunca nos ha dejado solos. Estamos junto a Estados Unidos, junto a países de
de poder que no han dejado a México. O sea, no tengan miedo, vamos a salir todos adelante. Y por eso lo que la Virgen nos pide es estar unidos de oración. Yo tengo una cadena de rosario a las 3 de la tarde por mi página, Sabrina Psíquica Medium Maritere, si se quieren unir para rezar todos juntos para lograr esta gran transformación y cambio para traer la paz. Dime una cosa, ¿cómo ves la situación en Estados Unidos? Se está hablando muchísimo de que esta desestabilización que está sucediendo, en las que ha habido saqueos, violencia muy fuerte entre la gente afroamericana, los latinos y las minorías que no están de acuerdo con las políticas del señor Trump. Pero se habla que, a pesar de los pesares, el señor Trump resultará reelecto. Bueno, él ha destapado muchas cosas que estaban ocultas, o sea, sobre todo lo de los túneles. Él ha tenido ya varios atentados, por eso lo están cuidando muchísimo. Se sabe, ¿verdad?, por el servicio secreto que lo han tenido que sacar de la Casa Blanca, de moverlo a un lugar, de moverlo a otro, de que no se sepa en dónde está él. La decisión de si será electo o no será de él, porque lo veo muy cansado, muy agotado. A él sí le veo un gran problema de salud que le viene pronto, entonces no lo veo en el poder en las próximas elecciones, pero va a ser porque él no va a querer. Pues así, así funcionan a veces las cosas. Uno quisiera, pero no siempre se puede. Así es, él lo siento muy cansado, él nunca pensó que su tiempo de presidencia iba a ser tan difícil como lo ha sido con esta epidemia, con todo lo que él ha tenido que sacar a la luz los túneles de donde había la pederastía, los niños que estaban maltratados y muchísimas otras cosas que no sabemos que están ocultas. Pero él sí, la misión que tenía era de sacar a la luz esto, o sea, dentro de lo malo que él maneja y de las cosas que le caen mal a muchas personas, también ha sacado cosas muy buenas por las que ha luchado por la supervivencia y sobre todo de los niños, la protección de los menores. Vamos a platicar ahora de Angélica Rivera. Angélica Rivera, que es la ex esposa, que fue nuestra primera dama y ex esposa del señor Enrique Peña Nieto. Angélica Rivera es del 2 de agosto de 1969. ¿Y cómo la ves, Mari? Mira, veo cerca de ella a alguien que puede estar grave, o sea, que puede perder a una persona cerca de ella. Es una persona más o menos de edad madura, un poco más grande. La veo triste por esa pérdida en el transcurso de este año, pero también veo algún proyecto para alguna telenovela o más bien una serie que la va a hacer muy feliz. La veo que sale adelante también de muchos problemas emocionales y la veo también acercándose mucho a la Virgen, a la parte espiritual. Ya. Eso me parece maravilloso. Por otro lado, tenemos a Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, que es del 28 de diciembre de 1971, que ha salido en las páginas de una revista de espectáculos, en la que dice que ella y quien fuera su pareja, Montserrat Olivier, que es del 13 de abril de 1966, que tienen un vínculo personal que no ha dejado de ser vigente, y que esa es la razón por la que la pareja actual de Montserrat no puede tener una relación agradable con ella, porque Yolanda y Montserrat nunca han dejado de tener esta conexión, y eso le complica a la nueva pareja de Montserrat. Pues mira, como hablamos al principio de esta entrevista, hablamos de la reencarnación. O sea, a veces la gente no entiende que hay almas hermanas, que hay almas compañeras, que se vienen a encontrar en sus siguientes reencarnaciones. Creo que Yolanda y Montserrat tuvieron una relación de hermandad en unas vidas pasadas. Sí veo que se quieren mucho, que se defienden, pero también veo que han tenido algunos pleitos, conflictos, como que no se ponen muy de acuerdo. No creo que tenga tanto que ver en la relación actual de la pareja de Montserrat, ya que siento que su relación, ella es una persona muy madura, que ve las cosas de otra manera y veo que las cosas se arreglan entre ellas. O sea, tú no ves que haya conflicto, porque Montserrat está a punto de casarse. Montserrat ya estaba lista para el matrimonio. Mira, para mí con la detonación del eclipse de hoy, 5 de junio del 2020, sí hay muchas separaciones, hay muchos divorcios, hay muchos problemas, como dije, de verdades y mentiras.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso todo el mes de junio, pero es a nivel general en todas las casas, en todas las parejas, las mamás con los hijos, con los esposos, con todo el mundo va a haber problemas de celos, de envidias. Todo este mes de junio es lo que viene a detonar este eclipse de luna. Y pasando esos días, las cosas vuelven a la normalidad. Entonces, la relación de ellas se va a arreglar nuevamente. Ok, ok. Aquí en el medio, ahorita vamos a continuar con las con la farándula, pero la gente nos está pidiendo que si tú pudieras hacernos favor de darles algún ritual para la salud. Porque en este momento hay mucha gente que está enferma, estamos en el pico más alto del contagio de esta terrible pandemia del COVID-19 y hay mucha gente bueno, que está teniendo familiares. Bueno, tenemos al arcángel San Rafael, que él es el médico del cielo. Él es el encargado de curar a las personas, también es el protector de los hospitales, de los médicos. O sea, el ritual que les diría es invocar al arcángel Rafael, meter a la persona que tienen enferma en un círculo de luz verde, rodeada por luz azul del arcángel San Miguel, y que esta medicina del cielo que trae el arcángel Rafael pueda curarlos. También pueden prender una velita de color verde, se la ponen al arcángel Rafael, y a la persona ponerle ropa verde o si la tienen en un hospital, hacerle un círculo con un papel verde, poner la foto de la persona y una foto del arcángel Rafael junto. Pídanselo con mucha devoción. Yo he estado haciendo pues sanación por muchas personas que me han llamado y el arcángel Rafael nos ha hecho varios milagros de personas que ya estaban pues ya dadas por perdidas por el diagnóstico médico. Desahuciada. Felizmente han salido adelante, solamente pidiéndole al arcángel Rafael y con su luz verde curativa. Si tú sabes visualizar o manejar pues la luz de color, el rayo verde, visualicen a esa persona cómo le llega ese rayo verde y todo el oxígeno que respira, al igual que la gente que está en el hospital con ellos, tiene medicina del cielo. O sea, el arcángel Rafael en estos momentos está trabajando muy fuerte aquí en el plano terrenal para poder sanar a toda la gente que se lo pide. Recordemos que si nosotros no llamamos a los ángeles, ellos no se acercan nada más porque sí. A nosotros se nos dio como almas el libre albedrío para poder decidir si estamos en la luz, en la oscuridad. Cuando nosotros llamamos a un ángel, él acude inmediatamente al lugar donde tú lo llames. ¿Alguna oración, alguna afirmación que nos pueda ser útil? Ay, te nos fuiste, Maritere. Ay, caray. Se nos fue Maritere. Yo creo que en un par de segundos debe estarse reconectando. Algo nos ha de haber fallado por ahí, que ya está por resolverse. Pero bueno, mientras tanto, aterrizamos algunas de las cosas que nos ha estado diciendo. Ha resultado muy impresionante escuchar que el gobierno de Donald Trump no va a resultar reelecto, según las predicciones de Maritere. Y creo que ya la vemos ahí de regreso. Nada más hay que reacomodar el audio, Maritere. Ahí no te escuchamos todavía. ¿Tú nos escuchas a nosotros o ya no? Creo que no nos está escuchando. Está tratando de acomodar. Hay que volver a acomodar el dispositivo de lado porque se nos fue. Ahí estás, Maritere. ¿Nos escuchas? Ah, bueno, ya la toma ya quedó completa. Ya te estamos viendo ahí. Bueno, ya te estábamos viendo. Ya no te vemos de nuevo. Ay, caray. Estamos teniendo problemitas técnicos ahí. A ver. Ahí se está acomodando la toma. Ahí está. Ahí estás, Maritere. ¿Nos escuchas? No tienes audio. No te estamos escuchando. Tienes que acomodarlo. A ver, ahí ya activaste tu micrófono de nuevo. No te escuchamos, no hay audio para ti. No te escuchamos a ti. No te estamos escuchando. A lo mejor hay que ajustarle el micrófono, Maritere, en el audio. Algo no está funcionando bien porque no te escuchamos. ¿Ahí nos escuchas tú o no? No te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros o tampoco? Tampoco te escuchamos. No sé si estás hablando porque no te oigo.
tenemos ahí problemitas con el audio, pero bueno, estamos tratando de solucionarlo. ¿Qué haremos? A ver, déjenme marcarle. Pero es que si le marco, es al mismo teléfono del que se está haciendo la transmisión, entonces eso podría hacer que se cortara. Ay, caray, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Hola, hola, hola. Maritere, ¿no nos escuchamos o qué? Ok. Están tratando de solucionar el asunto. Mientras tanto, yo les platico que Maritere hoy nos ha estado platicando sobre las posibilidades que hay de pronto de la reencarnación. Es una pregunta que nos estuvieron haciendo a lo largo del fin de semana de manera constante y nos preguntaban que cómo funciona la reencarnación de un alma en otra vida. Y bueno, pues Maritere nos explicaba hace un momentito de la posibilidad que hay de dejar pendientes en la vida, que de pronto cuando no tenemos la actitud positiva y no tratamos de hacerle el bien a los demás en la vida que estamos en este momento transitando, cabe la posibilidad de que haya necesidad de regresar en otra forma, en otra posibilidad, en otra alma. Y esas son las razones por las que pronto tenemos que regresar en una reencarnación, porque tenemos que concluir esa tarea que dejamos sin terminar en algún momento. Me parece que ahí ya está Maritere con nosotros de nuevo. Pero no te escuchamos, Maritere, no se está oyendo. Ahí te ves, pero no te oyes, Maritere. No tenemos audio tuyo. No te escuchamos, te estamos viendo, pero no te escuchamos. Algo debe estar pasando con tu audio. ¿No será cuestión de conectar y desconectar los audífonos? Realmente no entiendo muy bien. Bueno, pero mientras tanto yo les sigo platicando lo que nos decía Maritere respecto a estas situaciones que están pasando con las reencarnaciones, que decía también que las personas que en este momento están falleciendo por el COVID definitivamente se están yendo con un alma muy... A ver, creo que ahí, Maritere, creo que ya te estamos escuchando. ¿O no? Maritere, no te estamos escuchando. Algo está sucediendo que no jala, no te escuchamos. No te alcanzamos a escuchar todavía. Algo debe estar sucediendo porque sí la vemos, pero no la escuchamos. Ahí estamos teniendo problemitas con la transmisión un poquito. Bueno, Maritere también nos hablaba de que Silvia Pinal es muy importante que tenga mucho cuidado con su salud, ella y toda la gente que está alrededor, porque se podría ver un poquito menguada su salud, primero Dios, entre agosto, septiembre y octubre, pero si esta situación logra resolverla, seguramente la vamos a seguir teniendo con nosotros mucho tiempo, porque ella así lo ve, Maritere, y normalmente pues es muy acertada y se acomoda. Nos está diciendo también que el eclipse que estamos viviendo el día de hoy va a transformar muchísimo las relaciones interpersonales y que puede haber mucho conflicto de pérdida y de conflictos interpersonales en las parejas que no se ajusten de pronto y que puede haber así como mucho encontronazo, mucha violencia, mucho malentendido, pero que este es un asunto que se puede resolver fácilmente, que solamente será transitorio y que lo vamos a resolver. Nos decía que la situación en el país, en nuestro país, también se vislumbra complicada, se vislumbra violenta, puede haber mucho enfrentamiento e incluso ahí estamos escuchando a Maritere de nuevo. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que ya estamos de regreso, Maritere! Porque ya me estaba yo angustiando de que yo seguía haciendo un resumen de lo que nos estabas diciendo hasta hace un ratito, pero okay. Bueno, ya estamos de regreso. Me quedé cuando les platicaba yo a la gente, que nos decías hace un momentito antes de que la transmisión se interrumpiera, que en México debemos estar alertas y pendientes porque se vienen transformaciones sociopolíticas fuertes y que... Es importante que estén preparados para una revuelta, una revolución o posiblemente un golpe de Estado. Wow. Es importante tener comida, o sea, es difícil dar esta información. Siento que para mayo del año que viene tendremos grandes cambios positivos para toda la gente que nos preocupamos. Y pedir a la Virgen de Guadalupe en estas cadenas de oración que haya mucha paz dentro de este cambio inminente que viene para México.
no solo para México, sino para todo el mundo, porque estamos en esa transformación, acabando un ciclo de Capricornio, que es lo drástico, lo que ya conocimos en este nuevo cambio que viene Acuario. Va a haber grandes libertades y empieza la época dorada del mundo. Como ya les he dicho anteriormente, vienen cosas muy buenas. Y para la gente que tiene enfermos, vamos a hacer esta oración, si lo permites tú, con el Arcángel Rafael. Vamos a hacerla con mucha fe y devoción. Te pido, Arcángel Rafael, médico del cielo, patrono de toda aquella gente que está afligida y enferma por una dolencia física, mental, emocional o espiritual, tú preparas los remedios en el cielo para poder curar. Ese remedio eficaz que solo tú sabes que puede curar a cada alma y a cada persona, mándalo para que cada uno de los seres que acudimos a ti pueda encontrar la curación que necesita de cuerpo, de alma, de espíritu, de su mente o de cualquier adicción. Me dirijo a ti, Arcángel Misericordioso, Arcángel Rafael, implorando tu auxilio desde lo más profundo de mi corazón en esta necesidad actual que tiene el mundo, para que tú acudas con esa sabiduría que tienes como la que Dios te dio en ese poder de ser el arcángel médico, para toda la humanidad, si la voluntad de Dios lo permite, dígnate curar esta pandemia, esta epidemia, para todos los seres humanos que en estos momentos están sufriendo una gran necesidad de luz de ti, y que la Virgen María, la madre de todos los seres en el cielo y en la tierra, de todas las almas, como Madre de Jesucristo, a la cual imploramos su manto de luz protector para que cubra a toda la humanidad en estos grandes cambios y transformaciones. Amén, amén, Mari. Muchas gracias por transmitirnos esta oración, y primero Dios que así sea, y que la gente que tiene problemas en su familia, que tiene algún enfermo, para toda la gente que se encuentra en este momento en los hospitales y está teniendo algún quebranto de salud, el Arcángel Rafael le resulte una luz en el camino para resolver esta situación. Y bueno, también hay que implorarle a la Virgen, que es nuestra Madre del Cielo, a toda esa gente que se siente sola en una cama de hospital o en su casa, que está pasando por enfermedad, que no se sienta solo, ya que la Virgen tomará su mano y cuando uno se lo pide va a encontrar esa fortaleza y sentirá que no está solo. O sea, yo he sabido de mucha gente que se lo pide a la Virgen, que en momentos de tanta soledad se siente acompañado. Primero Dios que así sea, Mari. Mari Tere, y bueno, vamos a regresar un poquito a la farándula. Y tenemos el caso de Chiquis Rivera, nacida el 25 de junio de 1985 y que se casó a finales del año pasado, con Lorenzo Méndez, que es del 15 de diciembre de 1986. Sí, yo siento que él está cansado ya, que está aburrido, a él lo veo metido como en adicciones. O sea, como que él no va a salir de ese mundo tan fácil. Siento que van a acabar en un gran pleito y al final sí se van a separar. Qué lástima, porque Chiquis como que ha dado algunas pistas, como algunas cosas de adelanto, diciendo que ha habido como que cierta violencia, como que ellos no están bien, ya confirmaron que están separados, pero bueno, pues, o sea, aparentemente las cosas empezaron a venir mal de tiempo atrás, esto no es nuevo. Bueno, como te digo, el eclipse este sí viene a detonar, ahorita estamos todo el mes de junio entre verdades y mentiras, pero sí nos habla el eclipse de que muchas parejas se van a separar. Vienen muchos divorcios, pero también vienen reconciliaciones. Entonces, en este caso, sí siento que hay una separación dolorosa y de mucha, mucho como resentimiento, porque no hay una compatibilidad de caracteres. O sea, siento que son muy diferentes. Dentro de lo que pudiera parecer que se llevarían muy bien, es al revés. O sea, siento que se pelean mucho, como que al final cada quien va a tomar su camino. Ya. Oye, fíjate que por otro lado, quería preguntarte respecto a un nuevo programa que van a lanzar en Televisión Azteca, que no es un programa nuevo, más bien es una temporada nueva de un programa que ya existía, que es Enamorándonos, pero cambian de conductora. Ahora sale Carmen Muñoz y entra Penélope Menchaca, que es nacida el 6 de septiembre de 1968,
Y yo quería preguntarte, ¿cómo lo ves aspectado? ¿Cómo le va a ir a esta nueva temporada de Enamorado? ¿Qué día va a iniciar? Aparentemente inician el 15 de junio, pero no es una absoluta certeza. Ha habido como que ciertas dudas respecto a la posibilidad de que realmente sea en esa época. Bueno, si hablamos de este mes de junio, no veo nada bien aspectado, ningún inicio para algo que tú quieras tener mucho éxito. Porque, como les digo, es un mes que viene aspectado con verdades y mentiras. O sea, si realmente se da para el 15 de junio, va a ser así como algo muy grande y al final se apaga como una velita de un momento a otro. O sea, no es una buena temporada para que inicie. No ya. Se ve con éxito. Y precisamente ese 15 de junio, a las 8 de la noche por el Canal 5, Televisa lanza un nuevo proyecto. Este es un programa que se llama Guerreros, que lo va a producir alguien a quien yo quiero muchísimo, a Magda Rodríguez, que le tengo mucho respeto, mucho amor, mucho agradecimiento, y su hermana Andrea Rodríguez, que va a estar conducido por Mauricio Barcelata y Tania Rincón. Este es un programa de concurso combinado con un poquito de aventura y reality. Es una gran producción y empieza precisamente este 15 de junio a las 8 de la noche por Canal 5. ¿Cómo lo ves? Pues lo mismo, o sea, no es buen tiempo para inicios, aparte que va a entrar ya Mercurio retrógrado y esto va a hacer que las cosas tal vez cambien de fecha, que haya algunos cambios y que tal vez pues todavía no sea pues definitivamente así como está planeado o aspectado. Cuando tenemos a Mercurio retrógrado hay grandes cambios, aparte de lo que está sucediendo con este eclipse, que no se ven cosas muy bien aspectadas. Y pues sí pueden cambiar las cosas, o sea, no lo veo muy bien aspectado. Le preguntaría a la gente que nos está haciendo favor de ayudarnos con la transmisión, si no tenemos mensajes, porque no ahora no me ha llegado absolutamente ninguno, entonces no sé si a lo mejor no nos estén llegando o nos abandonaron hoy, Maritere. Pero mientras tanto, yo te pregunto algunas otras cositas. Nos está llegando muchísima información a lo largo de la semana. La gente siempre está preocupada. Estamos preocupados por nuestras historias de amor. La gente quiere que nos hables sobre algún ritual para mejorar, para reactivar, para tener una bonita historia de amor o para traerlo. Bueno, este mes tenemos a San Antonio, es el 13 de junio. Es muy importante si tienes pues alguna imagen de San Antonio, que es el día 13, ponerle 13 rosas rojas y ofrecerle un sacrificio o algo que a ti te cueste trabajo, 13 cosas. Las vas a escribir en un papelito y las vas a poner en una bolsita roja. Las vas a poner debajo de él o a un ladito de San Antonio, le vas a prender una vela rosa o veladora rosa. Ajá. Si es posible conseguir una veladora de rosas, de aroma de rosas, mucho mejor. Y San Antonio nos dice que en el momento que tú cumples esas 13 cosas que a ti te han costado mucho trabajo, que vas a poner todo lo mejor de ti para cumplirlas, él te trae el verdadero amor, tu pareja gemela, tu alma gemela. Entonces, pero hay que cumplir esas 13 cosas. Ok. Eso está maravilloso. ¿Alguna afirmación, alguna oración para San Antonio? Bueno, a los santos les gusta que uno les hable desde lo más profundo de su corazón. San Antonio es el encargado de traer el amor. Y bueno, también se le puede regalar algo para el niñito que trae cargando en sus brazos. Entonces, hablarle tanto al niño Dios, al niño Jesús que viene con él, como a San Antonio, y háganle la plegaria que a ustedes más les guste, pero tiene que ser con sus propias palabras. He sabido de algunas personas que han escrito una carta así con mucho amor para San Antonio y se la leen ese día 13, se la ponen abajo de su figura o a un lado junto con la bolsita de las 13 cosas que ustedes van a realizar que les cuesten mucho trabajo. Y eso es lo que más le encanta a los santos, que uno les escriba cartas con tus sentimientos, con tus pensamientos. No tienen que ser oraciones que realmente ya estén escritas o oraciones que uno compra o que puede sacar de internet, no. O sea, tienen que ser palabras que salgan de tu corazón. De tu corazón. Pero está maravilloso. Entonces son 13 rosas rojas, 13 sacrificios de cosas que te cuesten trabajo y una oración que salga de tu corazón, que tú le escribas, que tú le hables. Oye, dime una cosa, eso de poner a San Antonio de cabeza, lo he oído tantas veces.
Pues no, a ellos no les gusta, o sea, ahí estamos trabajando con otro tipo de fuerzas negativas, o sea, creo que hay que tenerle respeto a los santos, ya que ellos están en un lugar elevado. Más bien yo lo elevaría a un nivel más alto, puede ser en una repisa que esté alta, y ahí mismo ponerle su bolsita con los 13 sacrificios. Una vez que tú hayas cumplido los 13 sacrificios, vas a sacar los 13 papelitos y los vas a quemar en una vasija de barro. Con una velita de rosas, vas a dejarlo allí hasta que se quemen los papelitos y vas a soplar las cenizas al aire, puede ser en un jardín, en un campo, y al poquito tiempo él te va a traer esa pareja, esa alma gemela. Nos está escribiendo a Aimé Ceci Trinidad González preguntándote sobre la salud de Fernando del Solar. No tengo la fecha de Fernando del Solar. Pues sí, necesito este nombre completo con fecha de nacimiento porque hay muchas personas que se llaman igual. O sea, si uno Ahorita busca no lo el encuentran. nombre de alguien, Ahorita sí no lo encuentran. necesito los Ahorita datos no lo encuentran. exactos. Mientras nosotros seguimos platicando, nuestra superpoderosa Mel, que es nuestra productora, nos lo va a encontrar. Y mientras yo te pregunto por Fabián Consuelo Patlax, que nació el 24 de agosto de 1982. Fabián quiere saber cómo lo visualizas. Pues veo una separación dolorosa que tú has vivido ya en tu vida, en tiempo pasado, como que no te ha dejado recuperarte completamente de todo lo que tú viviste. Tienes que limpiar desde lo más profundo tu alma, tu corazón, para sentirte en paz, porque lo más importante que tu alma necesita es estar en paz para que puedas atraer a ti con éxito todo aquello que quieres traer a tu vida. Veo en poquito tiempo que vienen cosas muy, muy buenas, muy importantes para ti, pero es importante que limpies todos esos recuerdos del pasado. Ya no hay que llevar una carga del pasado a todo el mundo que nos escucha. Hay que dejar atrás todo ese equipaje que ya no nos sirve de nada, porque como les dije, para el 21 de diciembre de este año entraremos al ciclo de Acuario que dura 20 años y hay que caminar con más libertad, tanto a nivel mental, físico como emocional. Entonces, en el caso de este chico, pues que no piense ya tanto en el pasado para que pueda vivir el presente y traer éxito a futuro. Ok. Ya nos están dando la fecha de nacimiento de Fernando del Solar, el conductor de televisión que estuvo pasando por esta terrible crisis de cáncer que le ha pegado en dos ocasiones. Él nació el 5 de abril de 1973. Muchas gracias, mi amada Mel. Gracias, gracias por investigarnos y pasarnos. Bueno, ahí siento que él debe pues acercarse mucho a Dios. Veo que hay ahí como directamente hacia él una hechicería, un trabajito que le aventaron y por eso él no puede recuperarse de salud. Es importante que él busque ayuda espiritual, pero sobre todo que él rece mucho, que haga algún rosario, alguna oración, que se limpie y que invoque al arcángel Rafael para que pueda salir adelante de todo eso. También nos pregunta Lisbeth Molina García que cómo visualizas a las almas que de pronto se van y ya no están con nosotros, se fueron con Dios, pero que también vuelven a reencarnar, o sea, que si se quedan con Dios o vuelven a reencarnar con nosotros cuando nosotros los visualizamos desde la tierra como angelitos. No todos están como ángeles, muchos están pidiéndonos ayuda, muchos están entre las almas del purgatorio porque no les dio tiempo de pedir perdón ni de arreglar muchos conflictos que dejaron aquí en el plano terrenal. Por eso siempre que rezamos debemos pedir por todas esas almas que sufren, por todas esas almas que no han podido encontrar la luz ni el camino, tampoco no han podido encontrar esa luz. Entonces, recemos por todos aquellos que en estos momentos están yendo a grandes cantidades, aunque por las cadenas de oración están pudiendo ver ese camino de luz para poder llegar a sus jardines celestiales. Pero sí veo muchas almas del pasado que se fueron antes de esta pandemia, que están atoradas allí en planos espirituales en donde mucha gente que ya murió, sus familiares y ya nadie se acuerda de ellos, están atorados. En este tiempo de redención, porque estamos en el tiempo de la redención, como nos lo dice la Virgen, antes de la segunda venida de su Hijo Cristo que está por llegar y por eso viene la gran época dorada de la humanidad, hay que trabajar mucho con el perdón y pedir no solo el perdón de lo que nosotros hayamos hecho, sino pedir por nuestros antepasados, Me por pregunta, todo aquello que ellos dejaron pendiente. me preguntan que si por alguna razón tú tendrías posibilidad de visualizar qué va a suceder con este eclipse
para las personas que se encuentran sin trabajo, si les va a modificar esta situación, y sobre todo para las personas que están intranquilas y que están muy tristes y muy deprimidas con lo que estamos viviendo de la pandemia. Y con eso nos vamos a despedir, Maritere. Pues mira, tendría que checar con la fecha de nacimiento, hora de nacimiento, en qué casa de las 12 casas en tu carta natal te ha caído el eclipse, pero en general, para todo mundo vienen grandes cambios, transformaciones, y lo que nos habla es de guiarte mucho por la intuición. No te guíes mucho de lo que te digan otras personas. Todo este mes de junio es de verdades y mentira, como estamos viendo que si el número de muertos es tal, que si no es tal, que si nos engañan. Así en general va a estar todo, mentiras y verdades. Guíense mucho por la intuición. Este eclipse lo que nos despierta es mucho la creatividad. Se les van a ocurrir miles de cosas para hacer nuevos trabajos, nuevas cosas. Y sí viene una forma de trabajar para todo el mundo muy diferente a lo que estábamos haciendo. También todo depende, como nos lo dicen los ángeles, de los recursos internos que nosotros saquemos. Si tú tienes muchas ganas de trabajar y salir adelante, siempre va a haber ángeles a tu alrededor que te ayuden a ponerte a la gente o las empresas para poder encontrar ese trabajo. No se sientan mal porque los despidieron de una empresa, sino piensen que fue un ciclo de su vida, que dieron lo mejor de ustedes en donde terminaron esa etapa y que tienen que iniciar una nueva. Si no se va una persona, no te llega el verdadero amor. Si no sales de una empresa, no te va a llegar el verdadero éxito. Todo lo que ya se hizo en el pasado y ya está terminado, porque estamos terminando este ciclo de Capricornio para entrar al ciclo de Acuario en diciembre, nos está preparando a grandes cosas de transformación, pero siempre en positivo. Cuando digo que es el tiempo de la redención, no hablo del final del mundo. No se va a acabar el mundo, no se va a morir toda la gente, se están yendo las almas que ya tenían pues hecho y cumplido su tiempo de vida aquí, pero la gente que se va a quedar va a poder ver esos años dorados de la humanidad, en donde vienen cosas maravillosas que no nos hemos imaginado. Por eso es importante prepararnos con las cadenas de oración y rezar el rosario en el lugar donde cada quien se encuentre. Maritere, como siempre, es un verdadero placer, un honor y una cosa de tranquilidad, de paz, de emoción que me ocasiona siempre estar en contacto contigo. No importa el tiempo que pase, cuando nos volvemos a encontrar siempre me siento igual. Muchas gracias, espero que, y justo como nos sentimos nosotros, tú y yo, así se sienta toda la gente que nos está haciendo el favor de acompañar esta tarde de viernes en Magañísimo. Muchísimas gracias, Maritere. Gracias. Mucha luz y muchas bendiciones para ti, para toda la gente que nos está viendo en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier rincón del mundo. Que la Virgen los cubra con su manto, que el Arcángel Rafael derrame su medicina celestial y que limpie este mundo, y sobre todo que encontremos la paz que todos necesitemos. ¿Nos acompañarás el próximo viernes? ¿Tienes la oportunidad? Claro que sí. Siempre que me lo pidas, estoy contigo y con la gente que lo necesite. Muchas gracias, Maritere. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una estupenda noche de viernes. Y mañana en Magañísimo, en punto de las 6 de la tarde, tenemos a un actor que se está convirtiendo en la sensación de las series en nuestro país. Lo estamos viendo en El Club, lo estamos viendo en muchas otras series interesantes en las plataformas digitales que están de moda. Él es Jorge Caballero, que mañana va a estar con nosotros en punto de las 6 de la tarde en Magañísimo. Gracias, Maritere. Gracias a todos ustedes. Y que tengan una noche espectacular. Muy buenas noches.